Muy bien, amiga, ya estamos de regreso. Hoy día martes nos acompaña nuestro amigo Hugo en una forma especial, ¿no? Como ayer no pudimos estar juntos en vivo y en directo, y hoy quisimos invitar a nuestro amigo Hugo también por agradecer también todo lo que él hizo en nuestro set. Y bueno, y que nos enseñe, porque como estamos contra el tiempo, que nos enseñe hacer cómo hacer este monito de nieve, muñeco de nieve, como quiera darle usted el nombre, muy fácil, ¿ah? Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, hola, Cam. Muy buenas tardes a todas ustedes que nos siguen. Y Cam, yo soy el agradecido de que me permitas a mí, de alguna forma, jugar acá en televisión, y esta vez decorando el set de Así de Fácil, que para mí es realmente muy, muy agradable. Me encanta todo esto, así que lo disfruto mucho. Y tú sabes que hoy, y con los genecillos laboriosos también. Sí, y con muchas amigas que te ayudan, a agradecer a ella, a nuestra amiga. ¿Cómo se llama ella? Vinca. Nuestra amiga Vinca, que nos estuvo ayudando también en la mañana a decorar acá. A decorar, así que muchas así gracias, Vinca. No, y así como Vinca, muchas veces estuviste en el stand, y a todo esto, muchísimas gracias por habernos apoyado también en nuestra Expo Fácil. Te decía, agradecer a las alumnas que me apoyan ahí, porque uno a veces no puede hacer todo y termina cansado, y ahí estaban ahí mis fieles alumnas apoyando también en el stand los dos días. Así que, qué bueno eso de apoyarse, bueno, de eso. Siempre los cursos, sobre todo los cursos de manualidades, se forma un vínculo de amistad muy, muy bueno. Y yo creo que aquella amiga que aún no lo hace integrarse, intégrese, porque hemos tenido muchas conversaciones con amigas que dicen que han estado en depresión y esto les ha ayudado a salir. Y salen adelante. Por muchas razones, ellas, las manualidades las han sacado adelante, y nosotros nos sentimos orgullosos por eso, porque estamos haciendo una buena labor, aprenden, venden, muchas de ellas venden sus trabajos, así que qué bien, ¿ah? Vamos al proyecto y te parece que después tenemos, ya nos han llegado varias tarjetitas que las vamos a leer, okay. Así que seguimos esperando más tarjetitas. Ahí tenemos, Cam. Este es un proyecto que en nuestra expo lo traje como un kit para armar, algunas se lo expliqué, por si les quedó alguna duda. Ahora lo podemos nuevamente dar el paso a paso. En este caso es un Frosty, pero vamos a ver que puede ser otros muñecos. Ahí lo está mostrando ahí nuestra productora. Está hecho en polar blanco y en polar estampado. Lleva una base de madera, y vamos a ver cómo lo armamos, ¿sí? Y está de más decir que tengo algunos todavía para armar. Mañana miércoles es la última clase de este año, así que también pueden asistir a armarlo. Vamos a la lista de materiales, si está por ahí, señor director. Los materiales son los siguientes: base de madera, polar blanco, polar navideño estampado, algodón sintético, dos perlas negras, una nariz de Frosty y adornos navideños. Ahí está la lista de materiales para hacer este hermoso muñeco. A mí me encantó. Era muy fácil en la expo, tú la ibas armando, sí. Y las amigas se dan cuenta que no era nada de difícil. Así que vamos ahora a nuestro proyecto. Recién decía ahí la lista de materiales, ¿sí? Pero insisto, si usted lo quiere hacer en su casa o bien mañana en el taller, me llama inmediatamente después del programa, nos ponemos de acuerdo, le indico cómo llegar. Bueno, el kit que viene acá le contiene todo el material para desarrollarlo. Las telas están en color blanco y verde, que son los dos colores que tengo. El polar blanco, la tela para el sombrero. Viene la cabecita lista, la boa para decorar, el cuadernillo, las bases de madera, los moldes, está todo. Solamente un pequeño costurero básico. Ya. ¿Cómo comenzamos a hacer este proyecto? Primero, este es un... En matemática llamamos un trapecio, a pesar que este tiene las puntas redondeadas. Tiene dos agujeros en la parte inferior donde calzan estos palillos, que los fijamos acá con un poco de pegamento blanco, lo que nosotros llamamos cola fría. Primero, esa es la primera parte, armar el armazón. Después, en las distintas telas vamos a ir cortando lo que es el cuerpo, las piernas. ¿Sí? Estas están cortadas y cocidas, ustedes saben que por efecto de tiempo.
los brazos, las mangas, tengo acá también los brazos rellenos, ¿sí? Tengo todo eso. ¿Cómo vamos a armar? En primer lugar, ponemos sobre la parte que llamamos el cuerpo, que es en esta pieza de polar blanco, esto lo doblamos a la mitad, así, para obtener el punto del medio, los palillos que nos queden más o menos en la misma línea de la mitad, y en la parte inferior hago dos cortes, aquí uno y allí otro, de modo que esto ahora pueda entrar allí. Entonces tengo la pieza adentro. Con algodón sintético vamos a rellenar por el delante y también, porque como esto es un trozo de madera, también un poco de algodón por detrás. Una vez que te relleno, cierran aquí arriba y eso vamos a tener esto que tengo acá, que es este cuerpo allí, ¿sí? ¿Qué sigue ahora? Vamos a empezar a armarlo. Estos tubos, que son para nosotros nuestras piernas, ponemos una. ¿Cuánto entra de algodón? ¿Como un kilo? Un cuarto kilo de algodón, okay. Sale esto. En el kit no viene considerado el algodón, así que si quieren mañana hacerlo en el taller, lleven un cuarto de algodón. Ya. Después le pongo los zapatos, que también debo poner un poquito de algodón. En este caso lo vamos a dejar así, ahí. Y le vamos a hacer un corte también acá en la parte inferior para que salga el palito de allí. Este viene acá. Un poco de pegamento blanco y esto lo ponemos en una base que ya la tengo previamente pintada. Entonces voy a untar acá con pegamento blanco, como les decía, que para nosotros es nuestra cola fría. Y esto embutimos acá también. Vamos a acercar ahí. Ahí tenemos eso. Como les decía, las piernas recogidas y los botines ahí hay que fijarlos acá después con un poquito de silicona esa parte. Ya tengo el cuerpo listo. Vamos a empezar a vestir. En este caso lo vamos a vestir con este polar muy color navideño, rojo con verde. Está abierto la parte superior y le ponemos esto acá. Sí. Si se dan cuenta, son muñecos muy, muy fáciles de armar. Este viene acá. Hay que dejarle una orillita blanca. Sí, vamos, ya le vamos, sí, que se vea un poquito el cuerpo. Que se les vea un poquito el cuerpo. Los brazos, que los tengo acá, los vamos a poner. Este es el brazo, lo vamos a poner dentro de la manga. Aquí adentro esto. Y acá le hacemos un... Ahí. Lo mismo con el otro. Le vamos a poner un detallito con estas, vamos a pegar el bracito acá, ahí, y estas boas que venden ahora, o alguna u otra pasamanería, que las vamos ubicando. Ahí queda distinto al que tenemos de modelo. Es claro, el que está de modelo lleva una pasamanería dorada. Dorada. ¿Sí? Pero ahí uno puede jugar con eso. Y queda muy bonito con esas boas también. Sí, ahí un detallito en blanco, acá. Hacemos lo mismo con la otra. Y estas boas son de plumas de aves. Así que las encuentran ahí en las tiendas de nuestros auspiciadores. Si usted es alérgica a las plumas, no use esto. Claro, le puede colocar una pasamanería. Pasamanería o estos peluditos, ¿cómo se llama? Piel sintética, sí.
ubicamos uno de los brazos, vamos por ahí, porque tengo unos alfileres para ayudarme mientras esto se nos seca. Ubicamos el segundo bracito. Oye, nuestras amigas de la expo estuvieron realmente espectaculares. No, muy contenta. Muy visitados todos. Por venir a adquirir. ¿Por qué los trabajos de ustedes en realidad son pero piezas únicas y muy bonitas, ¿no? Están bien terminadas? Y yo pienso que todos nos esmeramos en traer novedades, que lo que uno, cuando uno va a una exposición, a nosotros nos pasa cuando vamos a exposiciones, lo que uno quiere ver, qué cosa nueva hay. Sí. Yo creo que se fueron muy sorprendidas. Ahí tenemos casi listo el muñeco. Dos opciones. ¿Por qué le digo dos opciones? Porque usted tranquilamente podría querer hacer un muñeco como un santa. Lo tengo ahí. Sí, podría ser un santa. O bien lo hacemos como el Frosty que traemos ahí terminado. Yo acá solamente lo voy a fijar con acá. ¿Con alfiler? Vamos a fijar con los alfileres. Después hay que coserlo con más detalle. Idealmente claro, es coserlo a mano, ahí en el taller lo van cosiendo con más calma. Y esto lleva acá, como tiene un soporte de madera, uno lo fija en ese soporte específicamente. Fíjate acá, no nos demoramos nada en hacer, vamos a enderezarle. Y le levante la, ahí se el ve gorrito que se le ve ahí. Nos falta la bufandita. Sí, con una misma tirita de los polar. Sí. Le hace, o bien si le gusta tejer, le hace un par de guantes y le hace su bufanda. Yo pienso, mira, el proyecto es facilísimo. Muy similar al que hicimos el año pasado cuando hacíamos con las esferas de Plumavit, pero esta vez quise variar haciendo el cuerpo, que básicamente es una pera, la forma de una pera en tela, rellenamos. ¿Y por qué lo cambié? Porque el año pasado se nos agotaron, al menos en la ciudad, las esferas de Plumavit y muchas quedaron con las ganas. Entonces dije, bueno, vamos a ver ahora. Bueno, ahora en la madera. Sí, el armazón de madera y el algodón. Pero es importante saber que solamente tú tienes estas bases de madera. Sí, las mandé no a hacer. No las encuentras en el comercio, no, porque las hacen exclusivamente al para ti. Yo mandé a hacer este diseño, que me pareció mucho más fácil de armar. Puede hacerse en el tamaño que uno quiera. Pero insisto, me quedaron algunos de Expo, me parece que son 6, 7 de estos. Y lo otro que tengo, que también podrían ir hacia mañana, son los conos, estos conos que llevan patchwork sin aguja en Plumavit. Así también es una opción mañana. Estamos cerrando ya el taller por la temporada navideña 2013, así que las esperamos. Y lo otro acá. Vamos a la lista de materiales. Vamos a la lista de materiales. Y ahí seguimos conversando, sí. Tenemos unas novedades. Listo. Los materiales son los siguientes: base de madera, polar blanco, polar navideño estampado, algodón sintético, dos perlas negras, una nariz de Frosty y adornos navideños. Muy bien, ahí está nuestro cono que tú también estabas conversando, ¿sí? También lo pueden ir al taller. Este es un cono que está forrado completamente con nuestra técnica del patchwork sin aguja. También pueden ir mañana al taller y lo desarrollan. Si es que no lo alcanzan a terminar, lo llevan bastante avanzado y pueden rematarlo o terminarlos en sus casas. Otra cosa. Sí. Lo otro es invitarlas al curso de repostería, que lo vamos a comenzar el martes 17 de diciembre, muy cerca de las fiestas, cosa que lo que usted haga le sirva inmediatamente para las fiestas. Y si es muy habilosa, puede hacer ahí para vender y quién sabe que pasa una noche buena y con muchos billetitos en el bolsillo vendiendo nuestros queques de Navidad. Claro que sí. ¿Tenemos ¿Nos llegaron las tarjetitas? Están llegando las primeras. Porque hay una muy dirigida a ti, como también así al programa. Muchas gracias. Sí, esa fue dirigida... Al canal, a nuestra expo. Sí. Vino nuestra amiga que siempre nos viene a visitar. Ella es muy jovencita y nos trajo esa personalmente. Bueno, acá es de Viviana Carrasco, de Mayra Godoy, Sonia Salas, que nos han hecho esta linda tarjeta que tiene ahí en relieve. Unos pajaritos y unos detalles navideños, pero está preciosa. Tenemos también esta otra. Que viene de... Vamos a ver al tiro. Villarrica. Villarrica. ¿Sí?
Déjame chequear por dentro el nombre, que como está en fondo rojo no lo distingo bien. Parece que dijera Yerti Leiva, al programa Así de Fácil, en especial al profe Hugo. Muchísimas gracias, desde Villarrica nos mandan este saludo. Gracias por sus manualidades, han sido mi mejor terapia a mi depresión, lo que recién comentábamos. Nosotros felices de estar ahí apoyando y ayudar. Y esta cam que nos manda nuestra amiga de Santiago, Paola Ceci, que realmente hizo un trabajo pero muy lindo y se dio el trabajo de, con el logo de Manualidades Van Gogh, hacer bien este arbolito de Navidad. Yo lo encontré pero espectacular. Genial, ¿eh? Genial. Muy genial, muy bonito. Y se ve que le gustan las manualidades, Paola. Un abrazo grande a ti, Paola. Son de las personas que siempre interactuamos. Ella nos están viendo a través también de la señal online. Así que qué bien, pues muchas gracias. Y van a seguir llegando muchas más. Y esperamos muchas más. Mire, todas esas rejas que tenemos atrás es para colgar sus tarjetas. Así que vamos a empezar a colocar ahí. Esperemos que lleguen sus tarjetitas. Así que estamos recién a día 2 de diciembre. Hay tiempo. No hay mucho tiempo. Veamos cuánto nos quieren. Y las amigas de acá de Antofagasta también, igual, por supuesto. Así que pueden dejarla aquí en los locales de Yasna, de nuestra amiga María Anastasia, de Miriam. Ellas las traen acá al canal. Usted diga, esta tarjeta va a ver Así de Fácil, quiero verla colgada ahí en el panel. Así que mándenla, manden nuestras tarjetas. Porque siempre van al centro, así que ahí tienen ahí tres lugares donde nuestra amiga Luisa también en Girasoles, sí, pueden dejar ahí las tarjetitas. Aquí en la dirección, Avenida Angamos 232, Antofagasta. Si es de fuera de Chile, después de Antofagasta agregan segunda región, Chile, nada más, ¿sí? Y programa Así de Fácil, llega todo acá. Y una amiga me decía, diga que este canal es de Antofagasta, sí, decía, porque es importante, ella es muy orgullosa de nuestro canal, de nuestras manualidades, ¿no? Que nuestro programa, porque dice, usted siempre, no, a veces las amigas de otras partes dicen, ¿de dónde son? Sí. Somos de acá de Antofagasta. Un canal chiquitito, norte, pero llegando a todo el mundo, y claro, son, que son, sí, cientos de ustedes, así que felices con todos ustedes que nos siguen día a día. www.dch.tv, 4:30 de la tarde, hora de Chile, ahí nos encuentran. Sí, bueno, no necesita tener cable ni nada, es solamente una señal de internet. Y bueno, antes de despedirnos, recordar los cursos último, bueno, día. Primero, mañana para todas mis alumnas, que puede que alguna no lo sepa, mañana a las 3:30, clase en el Boca Junior, la última clase de esta temporada. Y a las que quieran incorporarse mañana a realizar cualquiera de los dos proyectos, ya sea el pino de Navidad o el Frosty que le acabo de armar, mañana en el taller 3:30. Y este fin de semana, sí o sí, ahí en el taller de Sandra Maldonado en Calama. Ya coordinamos todo, así que este fin de semana estamos ahí con ustedes. Muy bien, así que ahí están nuestras amigas, van a estar listitas, ansiosas de estar esperando. Muchas gracias nuevamente, gracias, gracias Hugo. Gracias a ti, Cam. Felicitaciones. Muchísimo. Por, lo voy a decir, a felicitarte por nuestra decoración de nuestro set. Nuestra casa. Nos vemos el lunes. El lunes.